Muy buenos días, bienvenidos al video del día de hoy, análisis pre-market del Nasdaq futuros. Hoy es viernes 23 de septiembre. Tenemos en pantalla la gráfica de 3 minutos. Vamos a ver lo que hizo el día de ayer en base a nuestro análisis ayer jueves. Antes de la apertura dijimos que el mercado tenía buen soporte acá en la mínima de la noche y S1, resistencia en el pivot y en R1, y esta era la zona neutra, ¿no? Esto de acá, zona neutra. El mercado abrió 9:30, se fue para abajo a tentar la mínima de la noche, finalmente la rompe, baja casi hasta S1, no llega exactamente, se acercó bastante y después volvió a subir y estuvo oscilante por buen rato hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, prácticamente osciló casi todo el día. Después de las 3 de la tarde agarró un poco de fuerza y se subió hasta la apertura, ahí lo pueden ver, pero no pudo cerrar arriba del precio de apertura y finalmente cerró en la parte de abajo del rango, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, el mercado bastante débil. Hizo la finta que quería subir, pero se quedó rápidamente sin combustible. Así que ese fue el movimiento del día de ayer, negativo. Y vamos a ver lo que ha hecho hoy día. Barras diarias. Como siempre empezamos aquí. Este es el día de hoy, negativo, como pueden ver. Mercado el día de ayer, esto es el día de ayer, barras diarias nuevamente. El mercado trató de llegar a la resistencia, la tocó y finalmente se cierra abajo, ¿no? El día de hoy parece que va a ser un día bastante negativo. Tenemos una gran vela bajista y vamos a ver este diario, vamos a verlo en 60 minutos. 60 minutos y 15 minutos. Tendencia a la baja. Desde prácticamente esta máxima con esta inclinación. Le ponemos 60. Y nos vamos a 15. Y en 15 minutos... la aceleración es un poco más aguda, podríamos empezar de aquí, la tendencia sería igual a la de 60, pero si empezamos por acá, esta es la tendencia de 15 en realidad. Ok, entonces lo vamos a poner por acá. Ok, y lo dejamos en 5 minutos. 60-15, perfecto. Lo movemos para la izquierda. Y lo hacemos un poco así, listo. Always on top, sí. Bien, entonces la tendencia es a la baja. Acá tenemos resistencia. Lo trabajamos un poco a la derecha porque... entonces acá a la derecha vamos a encontrar soportes y resistencias. Vamos a ver. Tenemos primer soporte. Este es el primer soporte. Vamos a dibujar ahí el soporte. Ese es el soporte. Y después tenemos... resistencia, en realidad la mejor resistencia es esta para empezar, porque tenemos las máximas de la noche y la apertura prácticamente juntos, por lo tanto esta es una muy buena resistencia. Al mercado se le va a hacer un poco difícil romperlo. Este es un soporte y el siguiente soporte lo tenemos bien abajo. Vamos a dibujar el siguiente soporte, ok, y tenemos finalmente la última resistencia, vendría a ser el pivot. El pivot de resistencia y está también muy cerca a la otra resistencia, por lo tanto para que el mercado suba va a tener que hacer una vela muy grande, romper de estas dos resistencias y moverse hacia R1, ok, tiene que hacer esto, todo eso. Este de acá es la zona neutra, este de acá es neutro. El mercado puede oscilar hoy día viernes, posiblemente, bueno, está bastante negativo. Lo dudo que se quede oscilando el día de hoy el mercado, más bien yo creo que va a ser algo así. No tomen en consideración esto porque esta es una línea que lo uso para moverla al siguiente nivel. No hay siguiente nivel, o sea, lo dejamos por ahí. Ok, pero sí hay resistencia, ¿cierto? Eso sí, hay una resistencia que vendría a ser R1, ok, entonces vamos a dejarlo así. En resumen, el día de hoy mercado, como pueden ver, bastante negativo. La tendencia de 15 es aguda hacia la baja, el ángulo de 60 minutos también es hacia la baja, las dos son resistencias, okay. Bastante negativo el mercado, no puede romper resistencias, más bien está ahí camino a buscar nuevos soportes, y por lo tanto lo que tiene mayor probabilidad de éxito es esta caída de acá, okay, después de la apertura obviamente. Okay. Lo que tiene menos probabilidades es esta subida de acá. El mercado tendría que moverse muy fuerte por arriba de estas dos resistencias para ir a buscar R1 y quizás R2, okay. Porque una vez que el mercado toma momentum, impulso fuerte, y rompe resistencias como estas dos de acá, continúa moviéndose normalmente hasta los siguientes, hasta las siguientes resistencias, okay. Pero eso está por verse todavía, después de la apertura, 9:30. Eso es todo por hoy. Muy buen trading el día de hoy. Tengan mucho éxito y buen fin de semana. Nos escuchamos el día lunes.